Hello, hello guys, hello, hello. ¿Me escuchan? Buenas noches, sí, se le escucha. Buenas noches. Vamos a esperar unos minutitos a que los demás se conecten para poder empezar con la sesión. Un gusto tenerlos acá de antemano y espero que pues podamos desarrollar la clase lo más mejor que se pueda. Vamos a esperar a los otros chicos que se conecten. Creo que ya nos vamos integrando todos. Vamos a ver. No. Okay, vamos a esperar un ratito más para ver que los demás se puedan conectar. Y así poder empezar. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Un gusto tenerlos acá. Buenas noches. Y que, ay, chicos, ¿qué me cuentan? ¿Qué me cuentan de bueno? Vamos a ver. ¿Y qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo fue su día? Cuénteme. Súper. Súper. Pesado, pero bien. Sí, entiendo, sí, es algo pesado. Más cuando somos adultos, pero ya no nos queda chance, mucho. Sí. Sí, quisiera volver a la época de cuando éramos niños. Solo ver ahí jugar y reírse, ¿verdad? Estudiar ya, todo fácil. Pero cuando ya crecemos, la cuestión, ¿verdad? Que se nos hace un montón de responsabilidades y ya, como que no, no podemos hacer más. Ni modo, hay que adaptarnos a la ocasión, ¿verdad? Y a la realidad que tenemos. Vaya, ¿qué hora es? Déjenme ver. 8:02. Ok, vamos a seguir esperando un poquito más porque solo vemos, quiero ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 participantes. Somos 20, chicos. Déjenme decirles que somos un grupo grande. Y sí, tenemos que esperar a que los demás se integren para poder empezar, ¿verdad? Vamos a ver. Buenas noches, hola.
Okay, guys. Bueno, vamos a empezar. De antemano, muchísimas gracias por estar acá y ser puntuales, ¿verdad? Y pues vamos a empezar. Pues presentándonos, ¿verdad? Conociéndonos un poco para entrar un poco más en confianza y que así podamos desarrollar la clase. Vale, vamos a ver. Solo déjenme compartir algo por aquí. Vamos a ver. ¿Dónde estás? Déjame ver esto. Vamos a ver. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Se están integrando más alumnos? Hola, teacher, ¿me escucha? Sí. Al parecer algunas personas ya están escribiendo en el grupo de WhatsApp que tienen problemas para ingresar, que no se conecta. No sé qué sería. Vale, ok, entonces yo les voy a mandar el link. Yo lo acabo de reenviar nuevamente, pero no sé, tal vez pudieran, si no, no sé qué sería. Vale, entonces ya lo mandaron. A ver si se pueden conectar, si no, ya les voy a mandar yo. No sé qué pasa.
Okay, guys. ¿Se pudieron conectar? Hola. Al menos yo sí la escucho. ¿Me escuchan bien? Vaya. Sí. Okay. ¿Y los demás? Ya tengo que ingresar desde aquí. Bueno, no sé si ya se pudieron conectar los otros chicos o que me avisen para yo poder mandarles el link. Vale, vamos. Pueden ver, chicos. ¿Sí? Sí. Sí. Vaya. Sí. Sí. Vaya, permítanme. Oops. Vaya, todos están ya, ya pueden entrar los demás. Si me pueden comunicar en el grupo, por favor, o mandarme un mensajito. Okay. Ya se pudo conectar. Okay, perfecto. Vamos a ver. Vale, chicos. Entonces creo que podemos empezar, ¿verdad? Primero que todo, pues me presento, soy la licenciada Roxana Elizabeth Vázquez, soy licenciada en idioma inglés, opción de enseñanza, tengo experiencia laboral, bueno, ahora estamos laborando por Regal International y tengo 6 años de experiencia como maestra de inglés, del idioma inglés, en el área pública y privada, ¿verdad? También como facilitadora del idioma inglés desde el 2017. Bueno, vamos a empezar con más. Dice, tenemos chicos, las tareas y evaluaciones, es necesario obtener el 80% promedio de tareas y evaluaciones para poder pasar el curso satisfactoriamente. ¿Qué quiere decir? Que tratemos la menor parte de faltar a la clase para que así podamos pues, tener el 80% o más, ¿verdad? Que lo ideal sería lo ideal. También. Permítanme.
Ben dice que las tareas, todas las tareas de los temas ya cubiertos se verán antes de cada viernes. Se subirán las notas a la medianoche, ya que ese registro es enviado en Safor semanalmente. La otra es la fecha límite para terminar el examen, midterm. Es la fecha, bueno, sería el día. Bueno, aquí hago un error. Sería el día, en este caso, sería el día, como nosotros hemos comenzado el 21, 22, 23, 24, 25, sería el día 25, ¿verdad? Que te estaríamos terminando, ¿verdad? Para poder subir la nota. Muy bien, y sería de noviembre. Dice que la fecha límite para terminar el examen final también sería el 16 de diciembre, en este caso, ¿verdad? Que estaríamos culminando todo el curso de las 40 horas. Y el manual puede ser descargado de la plataforma y no se utiliza material de terceros en ninguna sesión, ¿verdad? Ustedes, para ver cómo van a manejar la plataforma, pueden descargarlo o se los puedo enviar yo también, ¿verdad? Si ustedes gustan, me pueden escribir el privado y yo con gusto se los mando. Vaya, ¿y qué más? Vamos a ver. Dice, una de las reglas que tenemos en los grupos es que usted debe de conectarse con su nombre completo, ¿verdad? La plataforma. A veces nos llamamos Raúl Ernesto Vázquez o Reyes, ¿verdad? Entonces solo lo ponemos Ernesto, pero puede que haya otro Ernesto, entonces no sabemos quién es, ¿verdad? Entonces es necesario que usted ponga su nombre completo. En el caso de los oyentes, agregar la palabra oyente luego de su nombre. Y la cámara siempre debe estar encendida durante toda la sesión. Minimizar el sonido ambiente lo más posible, ¿verdad? Pues porque a veces se oyen interrupciones, que a veces el perrito está ladrando, o que a veces pues vemos risas, tal vez está conversando, entonces distorsiona un poco lo que es el desarrollo de la clase, ¿verdad? También es necesario la participación activa para pues desarrollar el curso a lo mejor posible, ¿verdad? Y que usted pueda aprovecharlo, ¿verdad? Vaya, vamos con lo siguiente, que sería lo que les estaba diciendo, ¿verdad? La asistencia al 100% de las clases, usted debe cumplir con su asistencia lo más que pueda, ¿verdad? Cumplir con los 120 minutos de clase genera asistencia efectiva por cada sesión. La asistencia se toma en dos ocasiones, mínimo 8:20 p.m. y 9:40 p.m. Se tomará como válida al escuchar al participante decir presente, ¿verdad? Y tener cámara encendida todo el tiempo. También tenemos que las sesiones del 1 al 1 disponible, cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador. O sea, que en este caso, pues yo lo abordaría el primero que tenemos en la lista, ¿verdad? Nos quedaríamos 10 minutitos. Si usted tiene alguna consulta, si usted tal vez no entendió algo muy claro o no le queda algo muy claro acerca del tema, pues yo abordaría el primer chico de la lista para que tengamos esos 10 minutitos para dar un feedback, ¿verdad? O una retroalimentación de lo que tal vez usted no pueda entender durante la clase. Y permisos, pues, no están disponibles. Acordémonos que, pues, tenemos que aprovechar el curso al máximo y permisos si no podemos dar, ¿verdad? En algún caso, pues, se puede comunicarse con el departamento de atención, ¿verdad? Para que le puedan asesorar de la mejor manera. Vaya. Entonces, dice, también tenemos lo que son, usted debe de poner el botón silencio, ¿verdad? O mute, cámara, chat y breakout rooms, right? Botón ask for help y respeto ante todo, con todos y todas, ¿verdad? Para que se desarrolle de la mejor manera.
y tenemos lo que es el cronograma, ¿verdad?, de cómo se van a realizar las actividades. Tenemos que la primera semana tenemos la sesión 1 del 1 al 25 de noviembre, como les estaba diciendo. La segunda semana será sesión 2 y midterm, que será del 28 al 2 de diciembre. Y tenemos la semana 3, que será sesión 3 del 5 al 9 de diciembre. Y finalmente tenemos la semana 4 y sesión 4 y final exam del 12 al 16 de diciembre, chicos. Así está el cronograma de las actividades que vamos a tener durante este curso, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. ¿Alguna duda en cuanto a las reglas? Yo sí quisiera preguntar algo, licenciada, en el caso de las clases serán grabadas y si son grabadas pueden ser compartidas porque de pronto no nos ha quedado claro un tema y pues al ver la grabación, independientemente de que hayamos estado, pues ayuda a esclarecer algunos términos o pronunciaciones o lo que vayamos a aprender dentro de la clase. Sí, así es. Las sesiones son totalmente grabadas y usted puede ir al canal de YouTube, ¿verdad?, que está asignado por Inglés Corporativo, y ahí puede encontrar todas las clases que se van a realizar durante el curso para que usted pueda pues tener un feedback o tal vez esclarecer alguna duda que tal vez no se esclareció en su momento, ¿verdad? Usted puede tener el acceso. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Otra pregunta? ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta. Dígame. Como hay otros dos compañeros míos de trabajo que están, que ya iniciaron, iniciaron antes que mí. Ajá. Entonces, estaban diciendo que si ya me habían enviado un libro que ellos les enviaron. Ah, sería el manual. Y yo les digo que no, que iba a preguntar ahora para ver si no lo iban a enviar o... Ajá, entonces sí, lo que podemos hacer es que usted me escribe y yo se lo envío, ¿verdad? O lo pueden bajar directamente de la plataforma. Opciones. Okay. Sí. Gracias. Bye. Ok. Bye. ¿Alguna otra duda, chicos, chicas? ¿Questions so far? Questions? No more questions? It's clear? Everything is clear? ¿Todo está claro? No. Okay, perfect. Okay, let's continue. Okay, guys. Vamos a hablar un poquito más en inglés. Me voy a disculpar un poquito porque ando un poquito mal la garganta, pero vamos a hacer lo mejor que podamos, ¿verdad? Vaya, chicos. Primero que todo tenemos la unidad 1, que es getting to know someone else, right? O cómo presentarse, ¿verdad? Generalmente es la primera clase que hacemos para que usted aprenda cómo presentarse en inglés. Pero me gustaría hacer un pequeño test antes de empezar con el tema de hoy, porque necesito saber cómo están ustedes, ¿verdad? By the way, la lista hay que tomarla. No sé si todos estarán conectados. Quiero ver cuántos participantes. Oh, sí, que okay, todos están presentes. Vamos a tomar la lista entonces, antes de empezar, porque si no se nos va. Bueno, okay, vamos a empezar entonces. Okay, bye. Me gustaría saber si alguno de ustedes alguna vez se ha presentado en inglés
o sabe alguna frases en inglés que sean para la presentación de ustedes mismos? Nobody? Nadie? Hola? Okay. Lo básico. Solo el típico de hi, my name is y el nombre. Ajá, de uno. Exacto. No sé si eso. Muy bien, exacto, muy bien. Es my name is, right? Ajá, ¿alguien más, chicos? ¿Qué me puede decir? ¿Qué generalmente decimos cuando nos vamos a presentar en inglés? ¿Qué más? Nobody? La edad, la profesión, si lo puede, se puede. Algo de su familia, hobbies. Exacto, muy bien, excelente. ¿Alguien más que nos pueda aportar un poco más? Oh. Nobody? Ok, guys. Bueno, también podríamos... Podríamos presentarlo de la siguiente manera. I am Omar Galicia. I'm from, ¿y el lugar de dónde es? I am from, muy bien, excelente. ¿De dónde venimos y dónde somos, verdad? Muy bien, exacto. Vaya, ¿alguien más que quiera participar? Someone else who want to participate? Nobody? Okay, guys, let's start. First of all, we have to see the greetings. We are going to talk about greetings. This is the basic phrases that we have to know about English. By esto vamos a hablar acerca de los greetings. ¿Qué son los greetings? Los greetings son saludos en inglés. Y generalmente son los que ocupamos, ¿verdad? Para entablar una conversación o llamar la atención de alguien, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos hello. Que significa hola, ¿verdad? Y we use hello in these situations. Nosotros usamos hello en estas situaciones. To get someone's attention, answer the phone, or you see someone else, right? Lo utilizamos en estas situaciones. Cuando queremos llamar la atención de alguien, cuando contestamos el teléfono, o cuando nosotros vemos a alguien más, ¿verdad? Y queremos hablar con él y tal vez lo vemos desde lejos y le decimos hello, o vemos de cerca y le decimos hola, y entablamos la conversación. Por ejemplo, tenemos hello Sandra, hello Peter, ¿y qué significa? Hola Sandra, hola Peter, right? Ahora bien, pero no solamente tenemos ese saludo. Tenemos más. Tenemos hi or hey. Pero estos saludos son de tipo informal, ¿verdad? Son saludos no muy formales. Son más que todo para cuando hablamos con nuestros amigos, alguien que ya conocemos y que ya tenemos mucha confianza. They are informal ways to say hello. Pero son formas de decir hello o hola en una forma informal, ¿verdad? They are used to attract attention. Son usados para llamar la atención. Por ejemplo, si usted viene y ve a su amigo o lo ve de lejos y tal vez, hey, hi, hey, how are you? Y para llamar la atención de ellos, ¿verdad? O llamarlo cuando usted está lejos. También tenemos... Howdy, ¿y qué es howdy? Howdy también es otra forma de decir hello, pero es particularmente usado en los países como Texas, ¿verdad? Son casos de excepcionales, ¿verdad? Son excepción, pero no es tan formal que se diga, ¿verdad? Es como más friendly. Bye. Y también tenemos... Good morning. A ver, ¿quién me dice qué significa good morning? Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. ¿Y para qué he usado este tipo de greeting? Ajá. ¿Cuándo lo vamos a utilizar?
Cuando es de... Perdón, perdón. Ajá. ¿Sí? En las primeras horas del día. Exacto, son las primeras horas del día antes del mediodía. It's a greeting used before noon. ¿Y qué significa noon? Mediodía. It means buenos días. Ok, significa buenos días. Also, we have, también tenemos, good afternoon. ¿Qué significa buenas tardes? ¿Verdad? Y se dice de mediodía hacia abajo hasta las 5, chicos. Y por consiguiente, tenemos good evening. ¿Qué es good evening? A ver quién me dice. ¿Qué es good evening? Buenas noches. Buenas noches. Ajá, pero también tenemos good night. No. Which is the difference between both of them? ¿Cuál es la good diferencia? Evening. Good evening es usado entre las 5 a las 7 de la tarde noche. Ajá. Good night de las 7 en adelante. Ajá. ¿Algo más que vamos a agregar, chicos? Good night es para ya despedirse, o sea, como para decir, descansar, a dormirse ya. Exacto. Muy bien. Excelente. Ellos significan buenas noches, pero uno es usado para saludar como buenas noches, como cuando llegas a un lugar. Y el otro es como más que todo para despedida. Como, por ejemplo, cuando nos despidamos de esta sesión, usted va a decir good evening o good night. Good night. Good night. Good night, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos despidiendo, ¿verdad? Y esa es la diferencia entre estos dos saludos. Muy bien, excelente. Ahora, let's practice. Vamos a practicar lo que ya aprendimos. A ver, ¿qué significa hello, decíamos? Hola. 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 Hello, okay. Hi. Hola. Hola. Informal. Hola, pero más informal. Hey. Hola, informal. Informal. Howdy. Hola también, pero hola, solo también. En Texas. Ajá, se ha usado más que todo en los países como Texas. Hey, good morning. Buenos días. Good afternoon. Buenas tardes. Ok, and good night and good evening, right? ¿Qué es la parte que acabamos de dejar claro? Que good evening es más que todo para saludar que ya es noche y es de 5 a 7, decíamos, o ¿cómo decíamos? A ver qué me recuerda, ya no me acuerdo. Ajá. Good evening, buenas noches para saludar. Ajá. Lugar y ya para despedirse, buenas noches. Good night, sir. Ok, perfect, guys. Vaya, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como ya aprendimos lo que son los greetings, los basic greetings, right, that we use to get a conversation, como ya aprendimos lo que son los saludos que nos permiten entablar una conversación o saludar a alguien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a la práctica. Yo necesito que en el chat usted me escriba hello, que me escriba un greeting a la teacher, ¿ok? Escríbame un greeting. Ajá, hello teacher. Muy bien, Jacqueline. Someone else? Hello, my name is Amner. Okay, Amner Molina, mucho gusto. Nice to meet you. Hello, teacher. How are you? I'm great. Thank you. Good evening, teacher. Okay, muy bien. Freddy Deliceo. Ajá, ¿qué más, chicos? Hello, teacher. José Rojas, muy bien. Tulio. Hello, teacher. Hello, my name is José. How are you? I'm great. Excellent. Good evening, I'm Jacqueline. Okay, hello, good evening. Hello, my name is Janet. Janet, mucho gusto. Nice to meet you, Janet. Who else? ¿Quién más, chicos? Hello. Hello.
Ok, tenemos dos mensajes más. Vamos a ver, chicos. Vamos a ver, ¿qué más? Hello, everybody. Ok, hello, teacher. My name is Cindy. Nice to meet you, Cindy. Vamos a ver, chicos, ¿qué más? Hello, my name is Josué. How are you, teacher? Excellent, Josué, excellent. I'm excellent. Good evening, Aunt Jacqueline. Ok, muy bien, excelente, buena participación, chicos y chicas. Ok, bye. Muy bien, ya vi que todos saben mucho. Hello, teacher, Yvonne, hola, Yvonne, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? How are you? Hello, teacher. Ok, hello, everyone. Muy bien. Excelente, chicos. Ahora bien, como ya aprendimos solamente lo que son los greetings, también tenemos cuáles son las preguntas que generalmente nos hacen para obtener personal information. ¿Y cuál es una de ellas? Ajá. Tenemos, what's your name? Okay, repeat. What's your name? Muy bien, excelente. And the answer is the following. My name is Roxana. Okay, in my case, right? But in your case, is your name, right? Okay, ¿qué otra pregunta nos hacemos cuando o nos hacen cuando quieren obtener información personal de nosotros? A ver. Mm-hmm. What's your phone number? Ah, okay. What's your phone number? Very good, guys. What's your phone number? ¿Qué más? ¿Qué otra? Aquí tenemos algunos ejemplos. Ajá. ¿Qué me puede decir? How are you? How are you? Oh, how old are you too, right? How old are you means cuántos años tienes. In this case, en este caso, ¿verdad? Vamos a responder, I'm 34 years old. Vale, esta es mi edad. Ay, ya me descubrieron mi edad. I'm 34 years old. This is my example, okay? What is the other questions that we use to get personal information? Where do you live? Where do you live? Okay, I live in La Paz Department. This is my case, right? But in your case, we're going to say, where do you live in which department, right? But ese es mi caso. Este es mi personal information. Pero usted va a decir la suya, ¿verdad? En este caso, también la edad va a ser diferente. Y acá el departamento, pues, va a ser diferente. Where are you from? Ah, I'm from El Salvador. Como Miss Universe, right? Soy de El Salvador. And what's your phone number? Okay, my phone number is 7629-1713. In this case, you have two options. Aquí, en este caso, usted tiene dos opciones de decir su número telefónico. Usted lo puede decir de dos en dos o lo puede decir de uno en uno, ¿verdad? It's your choice, es su decisión. Muy bien. Ok, ahora yo les voy a hacer la pregunta, chicos. Y usted me tiene que escribir en el chat cuál es su nombre. Ok, what's your name, guys? What's your name? Vamos a abrir el chat, vamos a ver quién me responde. Sería en el grupo, ¿verdad? Yes, en el chat. My name is Carla, muy bien. My name is Freddy Martínez. My name is Josué. My name is Jacqueline. My name is Tony, Jenny. My name is Peter, right? My name is Cindy, okay. Who else? My name is José, muy bien, José. Excelente. ¿Quién más? Ajá.
Remember that the participation is so important for this module, guys. Recuerden que la participación es muy importante para el módulo o el curso, ¿verdad? Ajá, tenemos a Pedro, tenemos a Jenny, tenemos a Freddy, Carla. Ajá. ¿Quién más? Who else? Okay, my name is Marvin. Muy bien, excelente, Marvin. ¿Quién más? Who else? Ah, my name is Janet. Okay, perfect. Okay, who else? ¿Qué más, chicos? ¿Chicos y chicas? ¿Nobody else? Ajá, my name is Jacqueline Guevara. Who else? Okay, bye. Entonces, vamos a hacer la siguiente pregunta. Where do you live, guys? ¿Dónde viven, chicos? Where do you live? You can follow these examples. You just have to change the department. Pueden seguir este ejemplo, solamente tienen que cambiar lo que es el departamento, pues porque ustedes tienen, me imagino que es otro, ¿verdad? Y si es el mismo, pues buena suerte. Entonces, vamos a hacer la práctica, chicos. Where do you live, guys? Okay, Omar. I live in San Salvador. Okay, I live in the Sultan Department. Okay. Cabañas Department. Okay. So far, right? Lejos. Cojutepec, Cuscatlán. Okay, San Salvador Department. ¿Quién más? Who else? I live in Cuscatlán. Ah, oh, okay. I live in Apopa. Okay. Carita feliz. Nice, nice. I live in San Vicente Department. Okay, Josué. I live in Santa Ana. Okay, I live in Sonsonate Department. Janet, muy bien, Janet. Excelente. Who else? I live in Santa Ana. Marvin Guerra. Okay, I live in Sonsonate. Janet. Okay, I live in Sonsonate, Omar. Okay, muy bien, Omar. I live in Aguachapán. Excelente, Guillermo. Okay, I live in Aguachapán. Who else? Okay, who else? Ajá. Nobody else? Okay, perfect, guys. So let's continue with the questions. Vaya, ahora que ya respondimos esa, where are you from, guys? Where are you from? Let's see, answer that question. Okay. I'm from El Salvador. I'm there. Okay, excelente. Antonio Moya Maravilla. Okay, I'm from El Salvador. Okay. Who else? I'm from El Salvador. Josué, Jacqueline. Jacqueline Yvonne. Okay. Excelente, chicos. I'm from El Salvador. Ruben, oh, I'm from El Salvador. Okay, perfect. Cindy, I'm from El Salvador. Excelente. Ajá, muy bien. Okay. I'm from, okay, Carla, Noé, muy bien. Who else? Carla, okay, I'm from El Salvador. Okay, perfect. And we are going to answer the last question, guys. That it is, I'm sorry.
What's your phone number? What's your phone number, guys? What's your phone number? Okay, muy bien, Jacqueline, dos Jacqueline. Okay, muy bien, Jacqueline Guevara y Jacqueline Yvonne Ayala. Carla, okay, Amner, Jenny. Okay, Freddy, Pedro. Rubén, Cindy Quintanilla, muy bien. Tulio, okay, muy bien. E7237801. Okay, perfect. Excellent. Ya sé dónde voy a tomar los números telefónicos. Okay, my phone number is, okay, Janet, muy bien, excelente, chicos. Who else? ¿Alguien más? Someone else? Marvin, okay. Okay, Julio, you have question? Y este, también se puede decir teléfono o solamente phone. No, of course, sí se puede decir teléfono, aunque phone es como que la abreviación. But you can say telephone number or phone number. Both of them are okay. Por ejemplo, una canción de Lady Gaga, creo, dice my telephone, y entonces siempre está. Y también en la escuela nos enseñaban eso como my telephone number is, y decíamos. Entonces por eso tenía como esa duda. No, sí, cierto, se puede decir, las dos formas son válidas, lo único que hace es como que un poquito más informal, la verdad, para irnos más naturales, pero sí, los dos se pueden. Ajá, ¿quién más? Someone else? Any questions so far? Hola, chicos, ¿preguntas? ¿Preguntas acerca de lo que estamos haciendo? Is clear? My phone number is 7972-4867. Okay, perfect, guys. Okay, bye. Muy bien. Entonces, llegó la hora, chicos, de la práctica. ¿Y qué es más práctica? Como este curso tiene que ser muy interactivo, entonces nosotros vamos a practicar. Como ya aprendimos acerca de cómo poder decir cuál es mi nombre, cuál es mi teléfono o mi número telefónico, dónde vivo y de dónde soy, ¿verdad? Entonces ahora lo vamos a hacer en speaking, ¿ok? It's speaking time. So, ¿qué quiere decir? Que usted se va a presentar usted mismo con su propia información y lo va a hacer a través del audio, ¿ok? ¿Es clear? Yes. Ok, muy bien Omar. My phone number is 0121938. Ok, perfect. Ok, let's start. Bye. Volunteers, o lo digo dedocráticamente. ¿Quién quiere ser el primero? ¿Hay algunos voluntarios o lo digo o lo escojo de la lista? Sería el nombre, el donde vive y el número de teléfono. Ajá, pero primero vamos a poner en práctica todo lo que tenemos. Por ejemplo, los greetings, primero va a salir a hello. Oh, hi, oh, hey, oh, howdy, whatever you want to use, right? Lo que usted quiera utilizar y luego se va a decir, my name is, y se va a decir su nombrecito, y luego va a decir, I live in, y luego va a decir su departamento donde vive, ¿verdad? Where are you from? And what's your telephone number? And also we are going to use your old, also, right? Vamos a decir nuestra edad, or age, right? Okay, it's clear. Any questions? Okay, dos participantes. Vamos a ver quién. Amner, díganos, Amner.
Okay. Hello, my name is Abner Molina. Okay. I'm 33 years old. Okay. I live in La Libertad Department. I am from El Salvador. I am married. Ah, you are married. Okay, perfect. Yeah. And what's your telephone number? My phone number is 788-500-25. Okay, perfect. Congratulations. Thank you. Okay, next. Omar, okay, Omar, tell us, díganos, su presentación. Introduce yourself. My name is Omar. Okay, my name is Omar. I am 37 years old. Mm-hmm. I live in Johnson City. Okay. I'm from Salvador. Okay. My telephone number is 6012-1938. Okay. Perfect. Excellent. Congratulations, Omar. Thank you. Thank you. Okay, Marvin, tell us. Hi, my name is Marvin Guerra. Uh-huh. I am 29 years. Uh-huh. I live in Santa Ana. I'm from El Salvador. Okay. And my phone number is 705-393-59. Okay, perfect. Excellent. Congratulations. Next. Okay, Marvin. Okay, Josué. Hey, hello. My name is Josué. I live in San Vicente. I am from El Salvador. Uh-huh. I'm 31 years old. My phone is 7593-5570. Okay, excellent, Josué. Congratulations. Okay, next, Jenny. Yo lo anoté para no equivocarme mucho. Okay, perfect. Continue. Hello, good evening, everybody. My name is Jenny Vázquez. Okay. I am 32 years old. I'm from El Salvador. I live in Santa Ana Department. Okay. My phone number is 6968-1290. Okay, perfect. Excellent. Josué, are you ready? Josué, are you there? Okay, let's continue. Freddy, Eliseo. Okay. Good evening, everyone. My name is Freddy. I am 27 years old. I live in San Salvador. My phone number is 7541-48914. Okay, perfect. Excellent. Freddy Eliseo. Congratulations. Okay, next, Tulio. Hello, my friends. Hello. My name is Tony Tulio. I am 35 years old. I live in the Usulután Department. Uh-huh. I am from El Salvador. My uh-huh. phone number is 7237-8201. Okay, excellent, Tulio. Congratulations. Next. Okay. Hello. Hello. Hello, good evening, guys. My name is Jacqueline. I live in Salvador Department. My phone number is 719-0532. I am from El Salvador, and I'm 47 years old. Okay, excellent, Jacqueline. Congrats. Okay. Pedro Rigoberto. Okay, Pedro, tell us your presentation.
Hello, my name is Pedro Salazar. I live in Ilopango. Mm-hmm. I'm from El Salvador. I am 39 years old. Mm-hmm. I like play basket. Okay, I like to play chess. Okay. My phone number is 7523-9820. Okay, excellent. Guillermo? Tell us, Guillermo. Introduce yourself. Hello. Hello. My name is Guillermo. I'm 33 years old. Okay. I live in the Ahuachapán department. Okay. I'm from El Salvador. My phone number is 79-56-83-47. Okay, excellent, Guillermo. Congrats. Okay, let's see Jacqueline Yvonne. Okay, Jacqueline, tell us your Hello. Presentation. Good evening. Good evening, okay. I am 27 years old. I live in Cuscatlan department. Okay. I'm from El Salvador. My phone number is 7018-9062. Okay, perfect, excellent. Excellent, Jacqueline. Okay, next. Thank you. Thank you. Next, who else? Who else wants to participate? A ver, let's see. Okay, Raquel. Raquel. Okay, guys, remember that you have to participate in the session, right? In the module, because all this aspect is going to be evaluated at the end of the course, okay? Recuerden que tienen que participar, la participación activa se evaluará durante todo el curso, chicos. Okay, vamos a ver. Jacqueline, ¿usted tiene alguna pregunta, Jacqueline? ¿Jacqueline Yvonne? No, de momento no. Okay, perfect. Guillermo, you have any question? Guillermo, you have no, question? No. No. Okay, perfect. Okay, let's continue with the class. Okay, vamos a ver. Vaya, chicos. En ese caso, vemos que algunos ya manejan muy bien algunos aspectos de cómo presentarse en inglés, ¿verdad? Y algunos pues tal vez no lo manejamos bien, pero tenemos una idea y es necesario que lo practiquemos un poquito más, pero para eso estamos aquí. Entonces, vamos a pasar a la siguiente sesión. Vaya, permítame. Dice, we are going to practice your presentations by it. And this is going to be your homework in the platform. Hola? Practice your presentation. Make the lectures. Inter. The presentations, I didn't hear you well, okay? No te escucho muy bien. I'm sorry. No sabía que estaba el audio. Oh, okay, okay. Don't worry, don't worry. Vaya, tiene que practicar su presentación para que podamos dominar un poquito más esa parte, ¿verdad? Vaya, chicos. ¿Preguntas acerca de lo que hemos estado viendo hasta aquí, chicos? Ajá. Everything is okay. Everything's okay? Vale, déjame salir de aquí porque está ocasionando problemitas. Okay, bye.
Permítanme ver eso. Preguntas, vaya, vamos con la siguiente. Ok. Let's practice, vamos a ver, necesito un... Vaya. Preguntas, vuelvo a preguntar, preguntas. Vaya, ¿cómo se dice mi nombre es en inglés? My name is. My name is. My name is. Everything is okay. Okay. My name is. How do you say, qué significa o cómo se dice, ve? ¿Cuántos años tienes? How old are you? Ajá. How are you? Hi. How are you? Okay, how old are you? ¿Y cómo se responde? I'm 33. Y se dice la edad y luego se dice years old. Years old. Years old. Okay, repeat. Years old. Years old. Years old. Years old. Okay, si se fijan, las palabras como que se unen los sonidos, ¿verdad? Years old, okay. Years old. Muy bien. Years old. Y cómo, vamos a ver, ¿cómo se dice cuál es tu número telefónico? What's your phone number? Okay. What's your phone number? Okay. ¿Y cómo? ¿Dónde vives? In English. Where do you live? Okay. ¿Y cómo se dice? ¿De dónde vienes? Where are you from? Okay. Perfect. Where are you from? Muy bien, chicos. Vaya. ¿Y ahora cómo se dice? Hello, pero en una forma informal. ¿Cuáles son las formas informales de decir hello? Hi. Howdy, muy bien. Repeat. Hi. Hello. Es como que decir hello Jacqueline, hello Peter, hello Tulio, hello Carla, hello Cindy, hello Josué. A ver si me acuerdo de todos los nombres ahorita. Vamos a poner un reto. Vamos a ir entonces, ¿todo es claro? ¿Alguna pregunta acerca de cómo vamos a empezar una conversación con los greetings? ¿O cómo nos vamos a presentar nosotros, ¿no? nuestra información personal? Yo sí tengo una consulta. Okay. Por ejemplo, sí debemos darle el énfasis en la parte de por ejemplo, si es una pregunta, ¿sí tenemos que darle como el final interrogativo? Sí, así es. Porque que de pronto estamos hablando y preguntamos algo y es como, ¿cuántos años tienes? Y es como, ¿cuántos años tienes? O sea, no sé si en el inglés también tenemos que darle ese... Sí, de hecho sí. Sí, tenemos que darle la entonación.
Porque si no, se denomina como que si fuera solamente una oración normal, ¿verdad? Vaya. Tratemos de poner los micrófonos, por favor, porque se oye mucha interrupción y no podemos continuar con la clase. Entonces, les voy a pedir que pongan en mute y pues cuando queramos participar, pues que levantemos la manita para así poder participar uno por uno, porque si no se oye mucha interrupción afuera y no se pueden escuchar las participaciones. Ok, vaya, decíamos que me preguntaba uno de ustedes que sí tenemos que darle énfasis en las preguntas en inglés también. Sí, así es, se debe de dar énfasis porque si no se toma como una oración cualquiera, ¿verdad? Entonces sí debemos de tomarle mucha importancia a ese aspecto para saber qué es lo que estamos preguntando o cómo lo estamos diciendo. Vaya, entonces tenemos, por ejemplo, where are you from? Oh, where are you from? Okay. Where are you from? Oh, where do you live? What's your name? What's your favorite hobby in this case, right? Cuando vamos a hablar acerca de los hobbies, pues es cuando hablamos acerca de lo que hacemos en nuestro tiempo libre, ¿verdad? Prácticamente son los pasatiempos. Entonces, para eso decimos, what are your favorite hobbies? What are your favorite hobbies? En este caso, cuando hablamos de plurales, ¿verdad? Hablamos, tenemos que utilizar are, ¿verdad? Y a eso es lo que vamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Chicos, questions so far? It's okay. Oh, it's okay? It's clear? It's clear. Yeah. Okay. It's okay. It's clear. Okay, thank perfect. You. Okay, thank you very much, you guys. Okay, bye. Entonces, estamos aquí, chicos. Vamos a compartir la presentación ahorita. Bye. Estábamos hablando acerca de la pregunta que me hizo, no sé, espera, no me fijé en el nombre. Pero sí está bien interesante. Y eso nos da pauta al paso siguiente, que es affirmative and negative statements with verb to be. ¿Ok? ¿Y qué son negative y affirmative statements? A ver qué me dice. ¿Quién sabe? Como formas de contestar negativas o afirmativas. Exactamente, es la forma de cómo nosotros contestamos, ¿verdad? O una oración en negativo o en afirmativo. Muy bien, excelente. Bye. Déjame ver. Bye. En este caso vamos a ocupar lo que es este vocabulario, chicos. Ahora quiero que ustedes vean el vocabulario y me digan si no entienden o no saben alguna palabra de las que ven aquí. ¿Ok? Tengo mis dudas en el flight attendant. Ok, flight attendant. Flight attendant is the profession that work in an airplane. Vamos a tratar de hacerlo así para que usted pueda obtener la respuesta con lo que yo le voy diciendo. Ok. ¿Qué es un airplane? Ajá. A ver quién sabe. Creo que es una aeromoza, ¿verdad? Exacto. This is the person who works in an airplane. ¿Qué es una aeromoza? Muy bien. Excelente. Right. Ahora, otro que nos vamos de la parte de acá, chicos. Who is postman? Postman, okay. Postman is the one that brings the letter to your home. Es la persona. Cartero. Exactly. Eso es. Postman, cartero. Muy bien. ¿Algo otro que Thank nos... you. You're welcome. Okay. Ajá. ¿Algo otro que no sepamos de acá, chicos? Cashier.
Cashier, okay. Cashier is the one that is bank. Is in charge. Is a cajero, exactly. Es la persona que cobra, ¿verdad? En cualquier establecimiento. El de la caja. Okay, another one that you don't know? Farmer. Farmer, okay. The farmer is the one that work in the farm, by the way, right? In granjero. The exactly. Es granjero. Okay, another one that you don't know, guys? Everything is clear? Engineer. Ingeniero. Okay, engineer. Es ingeniero. Muy bien. Excelente. Okay. And delivery man. ¿Qué es un delivery man? Repartidor. Exacto. Es un repartidor. Muy bien. Okay. Creo que todo eso está claro, ¿verdad? Más o menos veo que ya bueno, manejan el vocabulario. Okay. Ahora bien, vamos a repetir. Vamos a pasar a la siguiente etapa que es repeat the vocabulary words. Okay. Repeat after me, please. N. 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 Sorry. Okay. It's am. Am, perdón. Am. R. 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 Is. Is. Pilot. 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 Okay, pilot, muy bien. Fly attendant. 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 Okay. Fly attendant. Engineer. 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 Painter. 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 Okay, painter. Painter. Delivery man. Delivery man. Delivery man. Delivery man. Okay, postman. 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 Astronaut. 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 Cashier. 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 Okay. Farmer. 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 Electrician. 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 Teacher. Teacher. Okay, perfect, guys. These are some professions that you are going to use in the next activity. Okay, bye. Ahora pónganle mute a los micrófonos, por favor, para poder continuar con la clase. Bye, chicos. Okay, today we're going to make a review about the verb to be. What do you know about the verb to be, guys? What do you know about the verb to be, guys? A ver qué me dice. Volunteers, who wants to participate? Okay, Guillermo. Okay, Guillermo, y luego vamos con Yvonne, okay? Guillermo, tell us. Guillermo, you are you there? ¿Estás ahí? Okay, continue, Yvonne. Thank you. I am all the star. Okay, the verb to be is am, right? This part of the verb to be. Okay, ¿qué más? What else? Are. Are, muy bien, excelente. ¿Qué más? What else? Is. Is, okay. Vaya, ¿y todo eso qué significa?
Todo eso es parte del verbo to be. ¿Be y significa? Cero estar. Cero estar, muy bien, excelente. El verbo to be significa cero estar. ¿Y cuáles son las tres formas del verbo to be in present tense? ¿Qué es lo que ustedes estaban diciendo anteriormente? Es am, are, and is, ¿verdad? Okay, in this case, we are going to talk about affirmative statements. ¿Y cuáles son los affirmative statements? Decíamos oraciones en afirmativo. Tenemos un ejemplo y vemos acá en dónde vamos a ocupar am. Am es usado con primera persona en singular, ¿ok? For example, I am Roxana. Yo soy Roxana. I'm a teacher. Yo soy una maestra. Muy bien. Entonces, am lo utilizamos con ¿qué persona? Decíamos. First person. Primera persona. First person. En singular. En singular. In singular. Okay, perfect. Okay, and we have are. It is used for second person. You, we, and they, okay? For example, we have, you are Carla. Tú eres Carla. You are a secretary. Tú eres una secretaria. Okay, now we have with the pronoun we. ¿Qué significa we, chicos? Nosotros. Muy bien, excelente. We are Sara, Steven, and Marcos. Nosotros somos Sara, Steven, y Marcos. We are farmers. Nosotros somos granjeros. Okay, let's see with the pronouns there. Okay, they are Carlos and José. Ellos son Carlos y José. They are electricians. Ellos son electricistas. Y esa es la forma en cómo nosotros ocupamos las tres formas del verbo to be. ¿Qué significa qué, chicos? Cero. Cero estar. Ok. It means cero es ser o estar. Muy bien. Excelente. Vamos. Y acá tenemos la forma is, que es usada con tercera persona. Third person. Muy bien. Third person. For example. A ver quién me lee esta oración. Volunteers? He is Robert. He is Roberto o Robert. Muy bien. Él es Robert. Ajá. He is a pilot. He is a pilot. Pilot. Él es un piloto. Muy bien. Ahora bien. ¿Necesito otro voluntario? Volunteers. She is Marcela. She is Marcela. Ella es Marcela. And She's a flight attendant. Okay. She's a flight attendant. Okay. ¿Y qué significaba flight attendant? Aeromoza. Muy bien. Ahora vamos con el siguiente de tercera persona. Okay. A ver. ¿Por qué? It is my cat. Ajá. It is my tenant. It's my tenant. Ok. Tent. Él es mi inquilino. A ver, ¿y por qué utilizamos este is así, chicos? ¿Con qué lo vamos a ocupar este pronombre personal? A ver, ¿qué me dice? Para mascota. Para mascotas. Ajá. Para una conversación, a un animal. Se refiere a una tercera persona. Ok, vaya. Ese it es utilizado para referirnos a animales, cosas o circunstancias, right? O cuestiones así, ¿verdad? Como en caso de decir, it's my birthday, it's my. My computer, etcétera, etcétera. It's my dog, etcétera, etcétera, right? Okay,
Vamos a ver, ¿quiénes levantaron la manita? Jacqueline, you have questions? Yvonne? Questions? Guillermo? No. Guillermo, are you there, Guillermo? No, no, ahorita está bien. Okay, Jenny, you have questions? Sí, en este caso, ¿por qué? Bueno, no me quedó muy claro. ¿Por qué en vez de usar el he is my tenant? ¿Así se pronuncia? Ajá. No, it's... ¿Por qué no decir he is my tenant? Sino que it is. ¿Por qué usamos, en este caso, se va a ir feo y perdón si me equivoco, pero se oye como que estamos diciendo o cosificando a la persona? Porque no. En este caso no puedo usar el he. Ajá, vaya, es que tenemos acá, mira, esta parte de acá, he es usado para referirnos a personas, pero el it es usado para referirse a animales o cosas. En este caso estábamos hablando acerca del gato. Entonces, por eso es que decimos que él es mi gato. Él es mi inquilino. ¿Ok? Ya más o menos sabes lo de los pronombres personales. Teacher, tell me. ¿Puedes dar otro ejemplo de ese de circunstancia? Porque ese es circunstancia, ¿verdad? Ajá, como circunstancias o situaciones. Vaya. Vamos a ver. Por ejemplo, si decimos, quiero ver a dónde estás. Si decimos, si decimos él es mi amigo, podría ser así. No, en ese caso, como estamos hablando de, bueno, ¿se estás refiriendo a una persona o un animalito? No. Porque cuando pusiste, o estás hablando del gato en la segunda parte, que dice, it is my tenant. Ajá, en ese caso estamos hablando del gato. Ah, ok. Ok. Sí, es como estamos hablando. Que eso a mí también me dejó ahí pensando. Ajá, sí. Sí, entonces se trata de un animal, de lo que estás hablando. Exactamente, por eso estamos poniendo acá. Vaya, como aquí estamos hablando de él, ¿verdad? Pero de él en persona, de ella. De persona también, y acá estamos hablando de un animalito. Por eso es que se utiliza it, right? O it is. My tenant. Es que mi gato es mi inquilino. Ajá. O sea, vive en tu casa y vos puedes decir, sí, es mi inquilino, el gatito. Ya. ¿Es clear? Sí. Clear. Yes. Ok. Yes. Ok, let's continue, guys. Bye. Como ustedes saben, para referirse a una circunstancia, como decía o pedía el ejemplo de la compañera, se puede decir it's winter, it is rain, es invierno. It's, it's raining, it's winter. Ajá. Muy bien, exacto. O no. Sí, así es. Sí, está bien. Sí. It's raining today. Oh, how is the weather today? How is the weather? Si queremos preguntar acerca del clima, how is the weather today? Ah, it's windy. Ah, está haciendo mucho viento. Ah, it's raining. Está muy lloviendo, right? O está lloviendo mucho, etcétera, etcétera. Esa es la forma en cómo se va a ocupar el it. Okay. Any questions so far, guys? ¿Otras preguntas, chicos? ¿Questions? No, teacher. No. Okay, perfect. But as you know, we have negative statements. Also, we have affirmative and negative. Como pueden ver, tenemos oraciones negativas y oraciones positivas, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a construir esto? ¿Cómo vamos a hacer que la oración afirmativa se convierta en negativa? Okay, we add the word not, or we use the contractions, right? Para hacer la negativa, lo que vamos a hacer es que vamos a agregar la palabra not, okay? O vamos a utilizar las contracciones también
y aparte de la palabra not. Por ejemplo, en este caso son afirmativas. Ok, en este caso es I am not. Esa es negativa, ok. You are not. He is not. She is not. No, sorry. It is not. We are not. You are not. They are not. Aquí no estamos contractando nada. Solamente estamos agregando la palabra not para convertir la afirmación en una negación. Si yo digo I am, yo estoy diciendo yo soy, ¿verdad? Pero si yo digo I am not, yo estoy diciendo yo no soy. ¿Ok? You are not. Si tú dices you are, tú estás diciendo tú eres. Pero si tú dices you are not, tú dices yo no soy. ¿Ok? En este caso también tenemos con el pronombre he, que significa él, ¿verdad? Perdón, teacher, en el caso de you are not, no se tendría que decir tú no eres. Ajá, tú no eres o tú no estás. Recuerden que este verbo de acá es parte del verbo to be y significa ser o estar. Yo soy o yo estoy. Por ejemplo, si yo digo, you are a teacher, ¿qué te estoy diciendo? Que eres maestro. Tú eres un maestro, ¿verdad? Pero si yo te digo, you are not a teacher, you are an engineer. Tú no eres un maestro, tú eres un ingeniero. Tú no eres un maestro, tú eres un ingeniero, ¿ok? Entonces estoy convirtiendo la afirmativa en negativo, negativo, utilizando la palabra not, ¿ok? ¿Sí? Vaya, sí. Estamos bien. Si no, pregunten, chicos. It's clear. It's clear. Ok, perfect. Let's continue. Vamos a continuar. He is not. Ok, si yo digo he is, estoy diciendo él es. He is not, él no es. Él no es. She, que significa ella. She is not, significa ella no es. Por ejemplo, si yo te digo she is my friend, ok, ella es mi amiga. Pero si yo digo she is not my friend, she is my sister, ¿qué les estoy diciendo? Ella no es mi amiga. Ella es mi amiga, es mi hermana. Exactly. So, para esa parte es que nos sirve la negación. Y la palabra not, ¿verdad? Ok, en este caso aquí tenemos el pronombre que estábamos mencionando hace rato, que lo utilizamos para referirnos a animales o cosas o situaciones, ¿verdad? It is not your computer, right? No es tu computadora. Ok. We are not friends. Nosotros no somos amigos. We are brothers. ¿Ok? Nosotros no somos amigos, somos hermanos. You are not. Y algunos se preguntarán por qué están dos veces you. A ver, ¿quién me dice? La primera parte. Ajá. You, tú. Y el otro yo es... La primera es por vosotros. Persona, el otro singular. El otro es plural. Exacto. Este es singular y este es plural, ¿ok? Ustedes. Tú, ustedes no son, ¿ok? Tú no eres. Tú eres, tú no eres. Ustedes son, ustedes no son. Muy bien, excelente. They are not means qué, chicos. ¿Qué significa they are not? Ellos no son. Ellos no son. No son. Muy bien. A ver quién me da un ejemplo con alguno de estos pronombres. Ajá. Volunteers. They are not electricians. Ok, they are not electricians. Ajá, muy bien. Excelente. ¿Quién más? Who else? They are not students, friends. Teacher. Vaya, pero vamos a ir haciendo uno por uno. A ver, levántenme la manita. Si no, no la puedo escuchar a todos. Ok, vamos a empezar con Ivonne. Ivonne.
A ver, Jacqueline, Yvonne. You are no engineer. Ok, you are not an engineer. Ok, muy bien, excelente. Vamos, Jenny. Jenny Vázquez. He is not a pilot. He is a flight attendant. Ok, she is not a pilot. She is a flight attendant. Ok, next. Vamos a ver. Jacqueline Guevara. Hi. We are not students. Ok, we are engineers. Ok, we are not students. We are engineers. Excelente, Jack. Ok, vamos. Josué Ulises Escobar. You are not a doctor. She is an electrician. Okay, you are not a doctor. You are an electrician, right? Okay, perfect, excellent. Vaya, vamos a ver quién más está levantando la manita. Guillermo. Vale, ok, ya participamos. Pongámosle mute al micrófono, por favor. Please. Guillermo. They are not my brothers. Ok, they are not my brothers. Muy bien, excelente. Abner. They are not doctor. They are farmer. Okay, they are not doctors. They are farmers. Doctors. Okay. Yeah. Okay, Carla, tell us. He is not nurse, she is a doctor. Okay, she is not a nurse, she is a doctor. Okay, Cindy. Tell us your example. He is not a pilot. Okay, he is not a pilot. Ok, excelente. Vamos a ver quién más. Omar. Pedro. She is not a teacher. Ok, she's not a teacher. She is flight attendant. She is a flight attendant. Ok, muy bien, excelente. Vamos a ver quién más no me ha participado. Vamos a ver, chicos. Rubén, you already participate? Rubén, are you there? Hi. Okay, tell us your example. I am not a student, I am a lawyer. Okay, I am not a student, I'm a lawyer. Okay, excellent. ¿Qué más? Raquel. Nobody else? Yo quisiera. Okay, tell us. He is not my brother, he's my father. Okay, he's not my brother, he is my father. Okay, excellent. Vamos a ver quién más está levantando la mano. Marvin. She is not engineer, she's flight attendant. Okay, she's not an engineer, she's a flight attendant, right? Okay, thank you. Guillermo, ¿usted está levantando la manita? No, pero it is not my cat. Ajá, it is not my cat. Ok, excelente. Muy bien. Ok, excelente, chicos. Vaya. Esa es la forma de cómo nosotros vamos a utilizar los negative statements, pero también tenemos que no solamente lo podemos hacer con I am not, you are not, he is not, and so on, right? Y así, ¿verdad? Sino que también nosotros podemos utilizar lo que es la contracción de palabras, ¿ok? Por ejemplo, aquí estamos contractando el I am. Lo podemos hacer contractando el verbo to be o lo podemos hacer contractando la parte del not. Por ejemplo, si decimos I am not, este queda igual porque es una excepción, pero
Ahora vamos con you're not. Aquí se pronuncia solamente el you're y la última letra de acá, ¿verdad? No vamos a decir you are, sino que vamos a decir you're not. Ok, repeat. You're not. You're not. Vaya, bajémosle un poquito de volumen a los micrófonos, please. Vaya, ok. He's not. Es como que estuviéramos diciendo his. En vez de his. En vez de his, vamos a decir he's not. He's not. Ok. She's not. She's not. She's not. It's not. Okay, excelente. It's not. Okay, we're not. We're not. Okay, si se fijan, no se dice they are not, sino se dice they are not. Okay, bye. Esta es una forma de hacer una contracción. Estamos contractando lo que es el verbo to be, pero también podemos hacerlo contractando la palabra no. Y se pronuncia así. You aren't. You aren't. He isn't. He isn't. They aren't. Okay, vamos a ver quién está levantando la manita. Vamos a ver quién levanta la mano, chicos. Vaya, ¿tienen preguntas? ¿Preguntitas? Sí, yo quería consultar de qué depende que lo quiera contraer con el are not o con coloque junto el verbo to be con el not. ¿O en qué casos? Eso lo puedes hacer cuando tú lo creas necesario. Acuérdate que eso es para sonar como un poquito más natural. It sounds more natural that you are going to say she's not, like she's not, right? Or she isn't. Both forms are okay. Las dos formas son válidas. Las dos formas tú las puedes ocupar cuando tú quieras. Eso es más que todo para ir como más estético, más natural en cuanto al idioma. She's not. Mm-hmm. Thank you. Okay. Questions, guys? ¿Quién es más? Estaba levantando la manita. Vamos a ver. Let me see. Vamos a ver, chicos. Okay. Nobody else? ¿Quién más? It's clear. Okay, it's clear, teacher. It's clear. Okay, bye. Vamos a pasar a lo siguiente. Bueno, ahora necesito que alguien me lea la parte de aquí arriba. Vamos a ver. I am a journalist. Okay, I am a journalist. ¿Y qué hace un journalist? I interview famous people or I write articles for a newspaper. Okay, perfect. Excellent. Thank you. I am a journalist. I interview famous people or I write articles for a newspaper. Excellent, guys. Vamos a ver, otro voluntario.
¿Qué es ella? What she does. Estilista. Ajá, she's on a hair dresser, okay? She's, or I'm a hair dresser. Ella es una estilista. Muy bien. Dice, ajá, ¿quién me lee la descripción de lo que hace ella, chicos? I cut dye or steal people hairs. Okay, yo corto, seco o estilizo el pelo de las personas. Muy bien. ¿Y ese? I am a bus driver. Okay. I take school children. I take school child to school or back home. Okay, muy bien, excelente. I am a bus driver. I take school children to school or back home. Muy bien. Bye. Okay, let's get practice. So let's get in group, guys. Bye. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Usted me va a elegir una... Bueno, ahorita va a decir su profesión. A ver, ¿qué hace usted? Me lo va a escribir y me va a tratar de... Bueno, pero ahorita solamente me hace su profesión, perdón. Luego vamos a hacer lo que ellos hacen, ¿ok? Vale. Necesito que me lo hagan en una oracioncita. Vamos a irlo diciendo uno por uno para que todos participen y luego vamos a pasar a lo siguiente, ¿ok? Pero me va levantando la manita para llevar un orden, ¿ok? ¿Sí? Okay. Vaya, vamos a ver. Are you ready? ¿Están listos? Yes. Okay, perfecto. Bye. Lo vamos diciendo acá. Primero lo vamos a escribir y luego lo vamos a decir, ¿ok? Porque necesito que practiquen el writing y necesito que practiquemos el speaking, ¿ok? Vaya, me lo van a escribir en el chat y luego lo vamos a ir diciendo uno por uno, ¿ok? I'm an engineer. Ok, I'm there. Great. Ajá, who else? Wells. Okay, I'm a back office. Okay, excellent. Freddy. I am accounting. Okay, I'm an engineer. Okay, Guillermo. I am a customer care. Okay, representative. Okay, I'm a lawyer. I'm an orderly. Okay. I'm an electrician, right? Okay. I'm a cashier, okay. Who else? I'm a customer service executive. I take care of social media management. Oh, okay, interesting, right? I'm planning maintenance, okay. Who else? Who else, guys? Remember, guys, I'm a trader in international business, a journalist. Okay, spray presenter. Okay. Next, alguien más? Someone else? Okay, I'm a lawyer. I'm a customer service and I am studying business administration. Okay. Rocibel, excelente. Next.
¿Alguien más? ¿El siguiente? I'm a customer service executive. Ok, Carla. Ok, muy bien. Who else? I'm a customer service. Yeah, ok, Carla. Nobody else? Ok. Vaya, chicos. Ahora ya lo escribimos. Entonces lo tenemos que decir. Lo vamos a ir diciendo uno por uno, ok. Tratemos de ir en orden para que no interrumpir con el otro y así escucharlos a todos. Ok, vamos primero que todo con Jacqueline Guevara. Ok, Jacqueline, tell us. What's your profession? Hi, guys. Hi. I am backholder business business international. Okay. Chisa. ¿Qué de ahí, chicos? A ver, ¿qué guarda? Mm-hmm. This is her profession. Perdón si lo entendí mal, pero creo que es back office. Mm-hmm. No. Es que no sé cómo se dice licenciada porque me aparece como Backhaul International Business. Ah, okay. Backhaul. Mm-hmm. Okay, like International Business Manager, something like this, right? Algo así. Bye. Ok, entonces es licenciada en negocios internacionales. Ok, international business. Ok, perfect. Next, Pedro Rigoberto Ramírez. Hello, I am accountant. Ok, you are accountant. Ok, you're accountant. Ok, perfecto. ¿En Carla? I'm a customer service executive. Okay, ejecutivo de servicio al cliente. Okay, excelente. Rosibel Ventura. I'm from customer service. I am studying business administration. Administration. You are a student, right? Business administration student. Okay, next, Jacqueline, Yvonne. I am an accountant. You're an accountant too? Okay, perfect. I'm there. What's your profession? I am engineer in computer. Okay. You're a engineer, right? Computer system engineer. Okay. Next, Omar. I am electrician. Okay, electrician, you are an electrician. Okay, excellent. Jenny? I am a customer service executive and I take care of social media management. Okay, you are a customer service executive. Okay. Ruben Ayala? I am a lawyer. Oh, you're a liar. Okay, excellent. Tulio, what's your profession? I am journalist. I am the director of TV channel. Okay. Communication director at the Spanish Association. Okay, you are a journalist. Okay, perfect. Jose Rojas. What's your profession? I'm an electrician. You're an electrician. Okay, excellent. Freddy? Eliseo? I am back office. Okay, you are back office, right? Okay, perfect. Jenny, you already participate? Omar? I am electrician. Okay, Noe.
I am planner, the maintenance, mechanic, electrical. Okay, you're a mechanic, right? Okay, perfect, guys. Thank you. Okay, bye. Mire, pues es la manera de cómo nosotros vamos a decir nuestra profesión. Ya aprendimos a decir saludos en inglés. Ya aprendimos cómo presentarnos en inglés y decir algunos aspectos, ¿verdad? No los hemos visto todos, pero sí hemos visto algunos aspectos, los más básicos. Ok, y aprendimos también cómo decir nuestra profesión o qué hacemos, ¿verdad? Entonces, aquí teníamos la participación en grupo, ¿verdad? Pero estamos un poquito pasados de tiempo. Ahorita les voy a explicar lo que es la homework. Vaya, usted para su tarea, estábamos hablando acerca de las evaluaciones, ¿verdad? Déjenme decirle que por cada clase usted tiene que elaborar una tarea en la plataforma. Y les estaba diciendo que vamos a descargar el manual desde la plataforma. Usted puede ingresar, descargar el manual y pues aclarar cualquier duda. O si no, puede escribirme al personal y yo con gusto le paso el manual. ¿Ok? Vaya, vamos a ver, acá voy a abrir aquí la parte de acá. Déjenme ver. Para más o menos explicarles. Vamos a ver esta cosa. Vaya, tratemos de apagar los micrófonos, please, porque se oye demasiada interrupción. Vamos a ver dónde estas cosas. Aquí está. Ok. Vaya, en esta parte de acá, si no me equivoco, permítame. Déjenme acceder a la plataforma. A ver. Permítanme. Vaya, vamos a ver. Vamos a ver. Vaya, permítame que voy a entrar. Vaya, ahorita le voy a compartir. Vaya, entonces entramos lo que es a la plataforma, ¿verdad? Y vamos a buscar la parte donde están las tareas. Vaya, acá tenemos la sesión 1, que sería la que estamos terminando ahorita. Y aquí está la tarea 1, ¿ok? Usted tiene que hacer la tarea, ver el video que está aquí acerca de los affirmative and negative statements y luego elaborar la tarea que es esta, ¿ok? La va a elaborar
Y en la parte de acá, usted le va, cuando usted termine la tarea, va a aparecer su nota. Cada vez que usted vaya elaborando el trabajo, cada sesión, después de cada sesión, le va a ir apareciendo su nota. Y al final, el día viernes, a más tardar, tienen que estar eso ya hecho. Para que yo el día viernes, pues, pueda subir su nota, la de la semana. O sea que cada vez que usted finalice una clase, usted tiene que hacer su tarea. Por ejemplo, ver el video, tarea número uno. Sesión dos, que sería la de mañana. Vamos a ver el video y luego vamos a hacer la tarea dos. Y así va a ir acumulando sus notas, ¿ok? De la semana. Para que al final, pues el día viernes yo pueda descargarla y agregarla al libro de notas, ¿ok? O sea que la tarea es ver el video uno con la tarea. Ah, okay. Y elaborar la tarea, que sería esta. Okay. Vaya, ya saben cómo acceder, ¿verdad? Sí, vaya. Entonces sí. Ahí va a buscar en la parte donde dice tarea 1 y la elabora. Video, lo ven y luego elabora la tarea y ya estuvo. Luego, el día de mañana, pues vamos a tener la siguiente clase, vamos a ver el otro video y luego vamos a hacer lo que es la segunda tarea. ¿Ok? ¿Preguntas, chicos? No. Quizás sería bueno para los que no pueden dejar el link aquí en el chat para los que no han accedido todavía. Ajá, bye. Ok, permítanme. Ahorita se los pongo. Cuando se hace la acta, me dice que se tienen que guardar. Vamos a ver. Vamos a ver dónde estás, chat. Bueno, si no, se los voy a mandar al grupo de WhatsApp, ¿ok? Se los mando al grupo de WhatsApp en esta parte de acá. Listo. Pero no se puede solo pegar. Es que se me traba esta cosa, permíteme. Voy a intentar colocarlo yo. Voy a intentar. Okay. Ahí está. Bye. Entonces, ¿alguna pregunta acerca de eso? ¿La tarea de lo que hemos visto en clase, chicos? Cuando se hace la tarea en la aplicación, solamente se le da siguiente para que se guarde. Ajá. Sí, él automáticamente se guarda y se van guardando las notas de toda la semana, de cada día. Ok. Vaya, otra pregunta, chicos. Vaya, permítame. Entonces vamos a pasar lo que es la lista. Solo déjenme a ver acá. Pero a ver dónde estamos. Vaya, vamos a ver. Vamos a buscar los datos. Vaya.
Vamos a ver. Vaya, chicos. Abner, me van a ir contestando presente, por favor. Abner, Adoni, Molina Hernández. Abner. Ahí está Abner. Abner, ya se fue Abner. Cindy, Janet, Gómez Quintanilla. Presente. Ok. Elmer, Danilo, Carranza Rivas. Nobody. Ok. Freddy, Eliseo, Martínez. Presente. Ok. Vamos a ver, Guillermo Isaí Delgado Rojas. Guillermo. Are you there? Presente. Ok, Guillermo. Jacqueline Roxana Martínez Vides. Jacqueline Roxana. No. Ok, vamos. Jacqueline Yvonne. Presente. Ok. Jacqueline Janet López. Presente. José Enrique Rojas Ramírez. Presente. Ok. Josué Ulises Escobar Sánchez. Presente. Ok. Carla Idarí Castillo Viera. Presente. Ok. Vamos con Lilian Raquel Salazar Hernández. Lilian Raquel. No, okay. Marvin Ernesto Guerra Calderón. Presente. Okay. Y Noé Orellana Escobar. Presente. Omar Seth Galicia López. Presente. Okay. Pedro Rigoberto Ramírez Salazar. Pedro Rigoberto. Pedro Rigoberto Ramírez Salazar. No. Ok, vamos con Rocibel Ventura Peña. Presente. Ok, Rocibel. Rubén Stanley Ayala Morales. Presente. Janet Araceli Meléndez Camilla. Janet Araceli. No. Ok. Jenny Esmeralda Vázquez León. Presente. Uy. Ok. Vamos con Tulio Antonio Moya Maravilla. Presente, Miss. Ok. Vale. Estamos completos. Muy bien, chicos. A mí no me mencionó. Who? Su nombre, por favor. Aida Janet López. Aida Janet López. Espérame, por aquí creo que estabas. Vamos a ver, Aida Janet López. Pero no me aparece. Vamos a ver. No, bueno, Cindy Anet, Elmer, Freddy, Guillermo, Jacqueline, 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 José Enrique, Josué Ulises, Carla y Darí Castillo Viera, Lilian Raquel Salazar Hernández, Marvin Ernesto, Nueva Orellana, Omar Seth Galicia López, Pedro Rigoberto Ramírez Salazar, Rocibel Ventura Peña, Rubén Stanley Ayala Morales. Presente, presente. Janet Araceli Méndez Escamilla. Jenny Esmeralda Vázquez León. Y Tulio Moya Maravilla. Y te dijeron que en ese grupo estabas con Miss Roxana Vázquez. Solo ingresé al link que tenía en mi correo. Ajá. Y apareció en este grupo.
solo que me des tu nombre completo para preguntar y ver qué es lo que pasa. Permíteme. Solo voy a escribirlo por acá. Ajá, tu nombre. Aida Janet López Cardona. Cardona. Sí. Ok. Vaya. Bueno, chicos, creo que eso es todo por hoy. Y los espero el día de mañana. Ok, I hope you have passed a good time with us. I see you tomorrow, ok? Good night. Ah, by the way, permítame, no se me vayan todavía. ¿Se acuerdan que les dije que me iba a quedar 10 minutitos con el primero de la lista, verdad? Que sería Abner Adoni Molina Hernández. Si usted tiene alguna pregunta. Ok. Ajá, se puede quedar un ratito conmigo. Ok. Ok, bye. Ok, bye a los demás. Ok. Good night, guys. Good night, guys. See you tomorrow. Nice to meet you. Good night, guys. Good night, guys. Bye. Good night. Bye. Bye. Take care. Bye. See you. Bye. Rest. Okay. Bye. Vamos a ver. Okay, good night. Good night. Teacher, yo creo que no me pasó lista a mí, creo que se me fue el inter cuando estaba pasando lista. Ah, entonces usted es Rigoberto, sí, es cierto. Sí. Estuve llamando. Vaya, permítame, vamos a corregir eso. Vamos a ver, permítame un momentito y lo busco. Vamos a ver. Rigoberto, ¿dónde está Rigoberto? Rigoberto. Pedro Rigoberto. Aquí estás. Sí, aquí está. Acá se le puso. Vaya. Yo de verdad con cero. Sí, hoy sí. Ya hoy sí. Okay, okay. Good night, bye. Good night, take care. Tomorrow. I see you tomorrow. Okay, nice to meet you. Vaya, Amner, you have some questions so far. ¿Tiene alguna duda acerca del tema, de lo que hemos visto? ¿Preguntas? No, yo no estuve en la clase de introducción del jueves. Ajá. Entonces, escuché que están en grupo, pero yo no estoy en, yo no he recibido grupo. No sé si lo fueron integrando el grupo de WhatsApp. Sí, ahí está supuestamente, bueno. Sí, estamos todos en el grupo. No sé si tiene acceso a él. No está en el grupo. No, porque no he recibido como una invitación al grupo de WhatsApp. Y no le dio el número de teléfono al principio. No le preguntaron su número de teléfono. Sí, es más, hoy me llegó un mensaje de WhatsApp de... Ya le digo que aquí aparecen los nombres. De Victoria Mirón. Uh-huh. Entonces, para confirmar que tenía el acceso y la contraseña hacia la plataforma. La plataforma. Uh-huh. Pero no le enviaron el acceso al grupo de WhatsApp. No, fíjese. Va, entonces, tema es, bueno, lo voy a anotar su nombre completo y voy a reportar. De acuerdo. Molina, Abner Molina Hernández. Sí. Ok, Abner. Si está en, pues. Sí, porque escuché que estaban diciendo del grupo, pero. Ajá. Pensé que el día jueves que habían dado la introducción los habían agregado, pero entiendo que no, creo que los fueron agregando. Uno por uno, tal vez más después le mandan, aunque no creo, ya tendría que haber estado. Bueno, pero de todas formas lo voy a reportar para que le puedan mandar la invitación. Oiga, okay. Vaya. Y en cuanto al tema, ¿tiene alguna pregunta? Por el momento
De lo que hemos visto, no. Everything is clear. Yeah. Okay, perfect. I glad to see to hear that. Okay. Vaya, por ejemplo, los pronombres, so clear. Lo de los gerunds, so clear too. Yeah, no problem. Okay, perfect. Okay, thank you, Abner. Entonces, pues no me queda más que desearte una feliz noche. And thank good you. Night. Okay? Good night. See you tomorrow. Have a rest. Good rest. Okay, thank you so much. Bye bye. Bye bye. Take care.